En primer lugar, agradecerles infinitamente la colaboración que permanentemente ustedes han brindado a esta gestión de gobernabilidad por parte del gobernador de la provincia de Loja, por una disposición del presidente de la República que debo asumirla después de poco tiempo. Dejo la gobernación a partir del día de mañana, que entrego a quien va a suceder en este proceso dentro del gobierno nacional, una nueva gobernadora que vendrá a cumplir todas las disposiciones que desde la presidencia de la República se den en base a este trabajo de cambio determinado en los ejes de la revolución ciudadana que el gobierno nacional pregona. Pues la rueda de prensa parte de despedirme de ustedes como gobernador de la provincia. Siempre tendrán en esta persona un seguro servidor, un amigo de todas y de todos. Siempre he mantenido un carácter un poco fuerte, pero siempre he mantenido la gobernación de puertas abiertas para todos. Lamentablemente, los temas de desinformación que se dan son los que llaman la atención y ha llamado la atención en nuestra ciudad. La información por parte de los comunicadores sociales debe ser veraz, oportuna y sobre todo apegado a los lineamientos que corresponden. He conocido por comentarios de amigos, porque ventajosamente nunca me preocupo en estar viendo un canal de televisión que lo que hace es injuriar, calumniar, denigrar a las personas, de que por fin he sido destituido del cargo. Yo creo que por respeto a la ciudadanía de Loja, por respeto a mi familia, debo aclarar que no he sido destituido del cargo, que la destitución conlleva una sanción administrativa por parte del órgano nominador. Ventajosamente, sigo gozando de la confianza del presidente de la República, quien me ha pedido que en los próximos días le colabore en otra actividad para el mismo gobierno nacional, razón por la cual tengo que asumir una función en los próximos días. Y no es como un comunicador social con apariencia masculina pero de cuerpo femenino se ha permitido indicar de que salgo por una sentencia que he recibido a mi favor de reintegrarme a la función judicial, de donde fui extrañado ilegítimamente hace más de 4 años que ha durado este proceso, en la que solamente ha leído lo que le ha convenido a sus intereses de lectura, indicando que voy a recibir más de $250,000 después de haber sido un funcionario que he tenido una pésima vida durante todo el tiempo. Siempre el Señor inventándose y mintiendo permanentemente. Cuando lee la parte que le interesa, pero no dice más allá de la resolución, que es muy clara, que dice que se dispondrá mi reintegro, el pago de lo no percibido,
y del valor a pagarse, se deducirá el monto de las remuneraciones que el accionante hubiera recibido como servidor público durante el tiempo que estuvo separado de sus funciones. Eso quiere decir que, como ventajosamente siempre he tenido trabajos dignos y que me los he ganado en base a mi esfuerzo y permanente capacitación, no recibiré prácticamente nada, porque se compensan los sueldos de gobernador, los sueldos de, en otras funciones, definitivamente se compensan. Por lo tanto, estas mentiras y estas falacias, que inclusive busca padrinos que desconocen completamente las actividades para las que han sido designados, y que da pena cuando se trata de profesionales en derecho. Creo que el señor, lejos de los escándalos que ha vertido contra mí durante todos los tiempos y todo este tiempo que he elaborado con un solo afán, el tratar de unir a la provincia de Loja, el tratar de beneficiar a la provincia de Loja, lejos de ponerse a injuriar y calumniar, creo que debería solucionar los problemas que en contra de él se vienen dando permanentemente. En vez de interponer excepciones a los juicios coactivos que le está siguiendo el Estado por las deudas de no haber pagado al Servicio de Rentas Internas, páguelos. Son obligación y es dinero del pueblo ecuatoriano que él está defraudando. Que le dé respuesta sobre las falsificaciones de documentos para evadir impuestos, de acuerdo a estas denuncias que les presento esta mañana. Que juzgue la ciudadanía, porque este señor siempre ha mantenido doble cédula, y conozco que también hay en juego una licencia de conducir. Que también responda a la ciudadanía sobre los montos que adeuda al Servicio de Rentas Internas durante los años 2009-2010, que no han sido pagadas. Jamás, como autoridad, me he preocupado de este señor, y ustedes es la primera vez que me escuchan hablar y será la última vez que me escuchen hablar de este ciudadano, que jamás lo he perseguido, pese a que él se determinó autoperseguido algún momento haciendo escándalo por malcriado y majadero en una vía pública. Que responda a la ciudadanía por qué le quiere revertir el Estado ecuatoriano la frecuencia de la radio. Simple y llanamente, por tratar de ganarse espacio para que salga al aire la emisora cuando no tiene autorización de ello. Son documentos públicos que ustedes los pueden encontrar, y que parece que el caballero ha tenido patente de corso todo el tiempo, y que simplemente el perder los privilegios es lo que le ha hecho reaccionar contra el gobernador y contra el presidente de la República en estos últimos días, de lo que tendrá que responder. He recurrido a la Fiscalía en meses anteriores a solicitar que se disponga la entrega de los videos injuriosos contra mi persona. 6 peticiones que en 3 veces han sido reiterativas, para que simplemente compruebe el hecho en los juzgados de la ciudad. No he conseguido, no lo he hecho, pero una vez que termine las funciones el día de mañana como gobernador de la provincia,
sí creo que voy a tener el tiempo suficiente para dedicarle un poquito al Señor y que responda por las injurias y las calumnias vertidas en contra mí. Cuando no ha podido contra mí, se ha tomado contra mi familia, contra mis hijos. Yo creo que el Señor nunca tuvo respeto por sus hijos. Habría que hacerle pruebas de análisis genético para ver si tiene verdaderamente hijos, por lo que no tiene sentimientos, o genéticos para ver si verdaderamente tiene padres, para que se determine cuál es el valor familiar, del sentimiento familiar a estas personas, que como lo dije en algún momento, lamentablemente tienen problemas graves de personalidad. Nunca más me referiré sobre el tema de este caballero, que espero que su gloria siga manteniendo para siempre, porque lamentablemente, con las actitudes antiprofesionales, creo que ningún ciudadano puede surgir en beneficio de nuestra provincia. Quiero agradecerles y siempre estoy a la orden de ustedes. Bueno, ese tema será motivo de un anuncio posterior, ¿sí? Yo en estos días quiero simplemente tomar unas vacaciones con mi familia. No he tenido vacaciones durante mucho tiempo y creo que mi familia también espera que les dedique un poco de tiempo a ellos. Vea, el discurso de unidad, y como les he manifestado, lo sigo manteniendo, pero no puede haber un discurso de unidad cuando las personas son injuriosas, mi estimado lindo, cuando se van contra su honor, cuando se van contra su familia, cuando a sus hijos se los tilda de sinvergüenzas, cuando su familia se la tilda de sinvergüenza, y cuando a su hijo, mi estimado lindo, llegue y le diga a una persona descalificada, tu padre es un sinvergüenza. Solamente eso quiero hacerle reflexionar y con eso le doy la respuesta. He trabajado justamente en el tema que Lyndon San Martín me ha hablado, el tema de trabajar en unidad con las autoridades, de impulsar el trabajo mancomunado en pos del desarrollo, en pos del progreso de la provincia. He estado pendiente de la obra pública para que se cumpla y que no suceda lo que sucedió en las vías en el eje 2 y 3 de la provincia, Empalme Celica Alamor, Puyango Celica Alamor Zapotillo, para que estas vías se den, para que la vía a la costa se concluya, para que la vía a la sierra se concluya, para que las obras y los recursos puedan llegar a nuestra provincia, para que las autoridades busquemos la posibilidad de trabajar en conjunto por los derroteros de quienes más nos necesitan.